Ok, YouTube, aquí les traigo este tutorial hoy, que es usando la sombra de Beauty Control en Twilight. Yo hice otro tutorial más fuerte con esta misma sombra, pero me pidieron que hiciera uno más sencillo. Y pues este es el que le hice para ustedes hoy. Esta técnica que utilicé hoy la puedo utilizar con cualquier otro color. Es bueno cuando quiero utilizar un color fuerte de día, vamos a suponer. Pues esta aplicación de color azul es la misma, es donde mismo puede poner cualquier color fuerte que usted tenga. Y hasta puede obviar los otros colores, puede utilizar el delineador negro y aplicar el color llamativo donde lo desee. Y después volver a aplicar el delineador negro en la línea de las pestañas. Nada, si quiere ver cómo hice esta luz, siga viendo el video. Ok, voy a empezar como siempre con el Shadow Control Primer de Beauty Control en Taupe. Y como siempre voy a aplicar esto en todo el párpado y abajo en la línea de las pestañas. En el primer paso voy a utilizar el delineador negro y voy a aplicar este delineador en la línea de las pestañas, lo más cerca posible a las pestañas sin dejar un espacio. Voy a hacer un poquito más grueso en la parte de afuera. No tiene que quedar perfecto. Lo llevé como a dos terceras partes hacia adentro. Ahora voy a utilizar un pincel de lápiz y voy a regar este delineador. Ahora utilizando el color del centro, que es como un color gris oscuro, color metal de pistola será. Voy a aplicar este color encima de ese delineador con la misma brocha. Ahora voy a pasar al color clarito y este color lo voy a aplicar en la esquina interior donde dejé ese espacio sin delineador. Si quiere puede aplicarlo debajo de la ceja. Ahora voy a utilizar el azul, voy a utilizar la misma brocha, voy a aplicar esto encima de ese delineador y ese color gris. Lo voy a llevar exactamente hasta donde dejé el delineador que apliqué anteriormente. Como ven, la línea se va a ir desapareciendo en la esquina interior y va a ir poniéndose más gruesa en la esquina exterior. Esto lo que va a hacer es que va a dejar que vea un poquito el color, pero no se va a notar el color bien fuerte. Ahora asegúrese de difuminar el color hacia la piel. Ahora puedes dejar el look así. Yo voy a aplicar los mismos colores abajo. Voy a utilizar el gris oscuro aquí, el azul y el clarito en la esquina interior. Porque ahí pues yo tengo ya los ojos más grandes. Y eso me va a ayudar a disimular los ojos. Si este paso pues es opcional, no tienes que hacerlo. También no tienes que llevar las sombras tan alto. Puede hacerle una línea más finita de cada color y dejarlo solamente pues en la esquina de abajo o dejarlo más abajo los colores. Yo voy a volver a aplicar el mismo delineador negro bien pegadito a las pestañas
y lo voy a llevar solamente hasta la mitad del ojo. Si se fue muy arriba con el color que aplico aquí, puedo utilizar su polvo compacto y aplicar un poquito de ese polvo compacto encima. Esto lo que va a hacer es que va a bajar el color, lo voy a demostrar ahora. Nada, eso es todo para la sombra. Ahora me voy a hacer el resto del maquillaje y regreso para decirles lo que utilizo adicional. So, así es como se ve el look ya terminado, aunque ya lo vieron en el intro, pero solamente viene para decirles lo que utilicé en el resto de la cara. Y en este maquillaje utilicé exactamente los mismos productos que utilicé en el otro maquillaje, que usé este mismo trío, pero que era un poco más fuerte. Si no has visto ese tutorial todavía, pues voy a poner por aquí un link para que veas ese maquillaje. Utilicé los mismos tres colores, lo único que aquel es mucho más fuerte. Como quiera les voy a decir lo que utilicé, por si acaso no quieren ir a otro video y ver exactamente qué utilicé. Como resaltador utilicé este Wrinkle Deflector de Beauty Control. Es un resaltador líquido. Se puede utilizar para mezclar con la base, con cualquier otro, con correctores, pero yo lo uso básicamente para resaltar. Como blush usé Classic Coral, esto es un blush, un rubor mate, que son mis preferidos. Para contorsionar utilicé Sun Faxio y esto es un bronceador mate, que también son mis preferidos, sin nada de brillo. Para mi delineador utilicé este en Mauve. Y para mi labial utilicé este, que es una mezcla entre un labial y un gloss. Este es el Lip Intense Cream y el color es en Buff. Y como ves, pues es como un labial líquido y bien pigmentado. Tiene bastante color. Y nada, si quieres ver la lista de todos los otros productos que utilicé, vaya a mi blog, donde siempre pongo un face chart, ¿sabes? Con el rostro y el ojo, exactamente cómo apliqué la sombra y todos los productos que utilicé en el rostro. Cualquier otra información que se me haya quedado decir en el tutorial también lo pongo ahí. Voy a dejar un link de eso en la caja de descripción de este video abajo. También ahí voy a tener un link para mi Twitter account, para la cuenta mía de Twitter, si acaso quieres seguirme en Twitter. Y voy a poner un link también para del otro video que utilicé la misma sombra, pero donde hice un maquillaje más fuerte. Y si quieres verificar cualquiera de estos productos que utilice, voy a dejar también un enlace donde yo consigo estos productos. No te olvides de suscribirte, comentar y darle like a mi video si te gustó. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye.